Para mí fue muy gratificante, sobre todo ver que los 200 que me tocó tener al frente tenían interés, hacían preguntas, y eso siempre para un profesor levanta mucho el ánimo. Creo que las comunicaciones es un tema que todos nosotros tenemos que internalizar en la cultura de hoy, porque es la manera de ponernos en contacto con el otro. Es un proceso largo, pero sin duda es un trabajo muy desafiante que nos permite llegar y hacer lo que queremos. Quisimos iniciar una experiencia nueva en la Iglesia de Santiago, que fue la de formar voceros que pudieran transmitir la riqueza enorme de lo que nosotros realizamos como Iglesia. Y fue así que iniciamos varios talleres gracias a la valiosa cooperación de la Universidad Católica y formamos más o menos 200 voceros.